Fueron 12 meses de investigaciones donde se emplearon importantes recursos técnicos y actividades de inteligencia, lo que permitió a los investigadores llegar hasta el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, donde realizaron la captura de estos delincuentes que tenían afectados a comerciantes, ganaderos y transportadores en esta región del país. La operación implementada por el GAULA permitió la captura de Wilford Antonio Rivera Carvajal, conocido en el mundo criminal como alias Pillo, y de Robinson Albeiro Rivera Carvajal, hermano del antes mencionado, también conocido con el mismo alias del Pillo. Ambos tienen antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, hurto calificado, agravado y estafa. Las investigaciones permitieron conocer que los capturados exigían sumas de dinero que oscilaban entre los 100 mil pesos a 100 millones de pesos mensuales a cambio de no realizar atentados en su contra y permitirles ejercer sus actividades comerciales en la región. Dentro de la organización eran los encargados del cobro de las extorsiones, identificándose como integrantes de la red de apoyo al terrorismo del Frente Edgar Amílcar Grimaldos Barón, al servicio del Grupo Armado Organizado ELN y el Grupo Renacer.